de las flores también suelen incrementarse en esta época del año, así que vamos a ir al mercado para ver cómo se encuentran los precios. Ahí se encuentra Talía Garay, nos informa también en vivo. Talía. Talía Rosales, perdón. Muy buenos días, Talía. Talía Rosales, así es. Buen día, Pamela. Efectivamente, nos encontramos en el mercado de flores de Acho. Queremos mostrarle, pues, en estos días ya previos, a darle la bienvenida a un nuevo año. Es tradicional, infaltable, las flores amarillas en los hogares, en los lugares donde vayamos a recibirlo. Y efectivamente, los precios están variados. Vemos, pues, que también no solo se están vendiendo las flores amarillas, sino las tradicionales. Las blancas también se llevan bastante en esta temporada. Vamos a comentarnos un poquito el precio, por favor, de las flores. Tienes de 12 soles, de 10, dependiendo del tamaño de la flor. ¿Cuáles son las que más están vendiendo? Mayormente las grandes, que cuestan entre 12 y 10 soles. ¿Cada una o es por ramo? 12 soles la docena. Ah, la docena. La docena, 12 soles la docena, Pamela. Sí, acá hay una señora, vamos a aprovechar en conversar con ella. ¿Cuánto le han costado las flores, señora? Las flores, las docenas están 15 soles y 10 soles la docena de gradiolos. La lluvia está 15 soles, demasiado carísimo, porque siempre para estas fiestas, claro, lamentablemente, lo suben los precios. Porque ¿habitualmente uno, cuánto lo compra, por ejemplo, señora? Lo compramos en 5 soles, en 4 claro, soles. La lluvia y hoy como que te realmente la ha sido un paquetazo, como se dice aquí en las flores, porque uno con tanto cariño viene para poner flores a sus muertos, o también flores compran para poder vender. Entonces, la gente que ve. ¿En su caso, para qué lo compró, señora? Para mis muertos. Yo tengo 3 muertos. Y realmente está muy carísimo. Realmente para mí es lamentablemente esto que tenemos que pasar. Yo creo que tiene que ver más conciencia peruana. Muchas gracias, feliz año, señora. Ahí está una pequeña incomodidad de la señora por el incremento de los precios, pero vamos a conversar con una comerciante, Pamela. Porque hay significados, ¿no? Los días. Colores tienen significado. Cuéntanos un poquito el precio. Ya, sobre el precio de la gladiola es de acuerdo al tamaño y la calidad. Hay hasta de 7 soles, 8 soles, 10 soles, 12 soles. 15, pero son ya más grandes, ¿no? Pero la señora lo incluye, la señora que está diciendo que no es así. Yo trabajo años. Un poquito de incomodidad por el incremento, pero es normal que se incrementan los precios, la oferta, la demanda esta temporada, ¿verdad? Claro, pero hay que ser, como dice, hay que hablar lo que es legal, ¿no? Porque siempre yo trabajo a conciencia. Los precios son variados. Claro, variados. Las personas que nos están viendo en vivo en este momento pueden venir y van a encontrar todos los precios. Todo, de todo precio hay. Al alcance de todo. Al alcance del bolsillo. Hay que hablar lo que es legal, señorita. A mí ahora, me gusta. Señorito, coméntenos un poquito acerca del significado quizás de los colores de las rosas. Ya, bueno, el amarillo es el significado por Año Nuevo, ¿no? Trae la buena suerte. La suerte el claro. Gladiolo rojo, de igual manera, trae la buena suerte. El melón, bueno, no, el blanco lo pintamos. Ahorita el amarillo se escaseó un poco, pero es la buena suerte, como le digo, por el Año Nuevo. El rojo también, señorita. Para el amor, rojo, para el amor, Talía. Para el amor, claro. La felicidad del amarillo. Ahí está, muchas gracias, señora. Para la felicidad, Pamela, efectivamente. Y para la platita, ¿qué cosa habrá? La ruda. Hemos visto también en nuestro recorrido, los minutos que llevamos aquí, es que se está vendiendo la ruda. Caballero, ¿cuál es el precio? 15 soles, por ejemplo, este paquete de rosas para decorar las mesas, ¿no? Vamos a continuar avanzando. Tú también estás floreada, haciendo sus Talía. Últimas compras. ¿Cómo, Pamela? También te veo floreada. Así es, claro, tenemos que venir de acuerdo a la ocasión, así es que ahí están los señores trabajando. Coméntenos un poquito qué es lo que más se está vendiendo. Todas las flores amarillas, amiga. ¿Solo amarillas o las blancas también están saliendo? Blancas, rojas, amarillas. Esto, por ejemplo, que tiene en la mano, ¿cuánto está? ¿Cuál está, María? 5 soles, amiga. 5 soles, ahí está. Trabajando el último domingo del año, ellos, Pamela. Y muchas personas también que van llegando hasta aquí al mercado de las flores para hacer las últimas compras del año. Ahí está la ruda. Bien, Talía, muchísimas gracias por la información. Ahí te dejo escogiendo tus flores para decorar tu casa y recibir el año como se merece.
y otra forma de recibir el año.